a todas y a todos les cuento que estaba haciendo un arroz con leche para mis hijos y se me ocurrió esta idea. Como quedó muy linda, la quiero compartir con ustedes. Como ven, acá tengo una fuente bastante grande, cinta de papel y una bolsita plástica. Y así vamos a forrar toda nuestra fuente. Puede ser con papel film también. Acá tengo mi arroz, mi cola vinílica y una fuentecita bastante profunda. Voy a verter el arroz, la cantidad que creo que voy a necesitar para el trabajo, y le voy a echar cola vinílica pura, sin diluir con agua. Y así, con una cuchara, voy a empezar a mezclar muy muy bien. Cuando ya tengo mi arroz bien mezcladito con la cola vinílica, voy a empezar a poner sobre mi fuente. Y así seguimos poniendo y emparejando muy bien con nuestra cuchara. Acá ya lo tengo listo. Ustedes pueden hacerla más grande o más chica, según su gusto. Ahora vamos a dejar secar muy pero muy bien. Cuando vemos que la parte de arriba está bien seca, vamos a dar vuelta al trabajo y volvemos a dejar secar muy muy bien los dos lados. Acá yo ya lo tengo bien seco y durito. Tengo unas láminas de decoupage, voy a elegir un motivo. Ustedes pueden decorarlo como más les guste. Y así empiezo a pegar mi lámina que elegí para este trabajo. Mientras espero que la lámina se vaya secando, voy a empezar a pintar con acrílicos, siempre usando los mismos colores de tono de la lámina. Acá ya la tengo pintada y encontré unos pedacitos de cuerdas, las voy a usar para decorar los bordes. Con las pistolitas de silicona voy a pegar toda la vuelta. Y así les va a ir quedando. Ustedes pueden ponerle puntillita o lo que más quieran. Les muestro una de cerquita para que puedan apreciar el arroz. Como me gustó mucho esta técnica, estoy probando si me salen otros trabajitos. Acá le estoy poniendo aerosol dorado a todos los bordes sobre la cuerdita. También tiro sobre el trabajo unas chispitas de aerosol dorado. Y acá ya está mi trabajo terminado. Espero les guste, me ayuden a compartirlo y se suscriban a mi canal. Espero a todos en mi próximo video. Un abrazo grande para todas las chicas y para todos los chicos. Besitos.